¿Qué tal, amigos de la comunidad de Battlefield? Es turno de un arma dominadora del campo de batalla. Cuando dejamos desatar su poder, la verdad es que no hay rival para ella. Comencemos. Esta vez les traigo un arma rechetada para todas las ocasiones, ya que aplica para todos los tipos de juego, conquista, TCT, asalto, erradicación, etc. Y lo peor es que solamente una clase lo puede ocupar y esa clase es la que termina de completar el super cheto con esta arma, la cual es la ametralladora ligera MG4, una verdadera matapuercos. El arma predilecta de la matanza extrema, ya que es un arma que cuenta con 200 balas en el cargador listas para desatar la furia de Rambo sobre el enemigo. La recomendación de los accesorios son basados para obtener mejor estabilidad, por lo cual se opta en usar óptica coyote, mira láser, freno de boca o compensador y asa angulada o plegable, ya que lo que requerimos es tener un mejor control de ella y con lo anterior tendremos mayor estabilidad. Hay que tratar de no disparar totalmente en fuego automático, sino tratar de disparar en ráfagas medias de 5 tiros y en distancias largas solo necesitamos disparar ráfagas de 3 tiros seguidos para obtener una baja segura, ya que esta arma realiza un daño de 24 puntos en distancias cortas y 18 puntos de daño a distancias largas, la cual nos dará una buena ventaja ya que al contar con la cantidad de balas exageradas, solo es cuestión de que rodeemos al enemigo para poder obtener una matanza de tipo gangster. Un arma que sin duda dejará al enemigo sin aliento, ya que al tener una buena posición podremos matar a muchos enemigos. Aquí mi recomendación es ser bastante táctico. Y les repito, táctico no significa camper. Ya que la función principal de la clase de soporte junto con la ametralladora ligera, pues es hacer supresión. Lo que quiere decir es que tenemos que disparar al enemigo para desorientar o llamar la atención mientras el equipo avanza al objetivo, si es que la gente siguiera los objetivos. Pero si llegas a tener una buena patrulla, el principal objetivo de la clase de soporte es mantener ocupada la vista del enemigo, y con 200 balas yo creo que es suficiente para que el enemigo tenga que pensar dos veces antes de salir a dar la cara. Si bien el uso de la MG4 es muy recurrida porque contamos con una cadencia de 800 disparos por minuto, lo suficiente para descargar esas 200 balas en todo el bando enemigo, hay cosas buenas y malas. Lo bueno, contamos con 200 balas, una cadencia de 800 disparos por minuto, cargador excelente con otra ronda de 200 balas para hacer una matanza y balas infinitas por estar usando la clase de soporte. Lo malo, a pesar de ser una matapuercos, a mucha gente no le gusta su dispersión o no les es controlable porque es bastante fuerte su patada al momento de disparar y mandará nuestra mira hacia la derecha y hacia arriba. Es por eso que recomiendo siempre las ráfagas y para tener mejor control tratar de mover nuestro mouse o thumbstick hacia la izquierda y centro, apuntando como siempre entre pecho y cabeza. Con esta arma es casi imposible que no lleguemos a matar al enemigo. También como recomendación, a pesar de que tengamos 200 balas, no hay que desperdiciarlas. Hay que saber usarlas, ya que si lo hacemos bien, esta arma es letal prácticamente en todas las distancias. Su uso es variado, táctico, defensivo, ofensivo y aunque no quisiera decirlo, camper, la cual es la opción más viable por todos, pues un bípode y un buen lugar es la combinación perfecta para defender un objetivo en el modo de asalto, siendo defensor obviamente. Si tu interés es defender, camper, la configuración sería asa gruesa o de patata, la mira láser, óptica de 4 aumentos como la ACOG y un cañón pesado para mayor precisión, ya que al tenerla con bípode el retroceso queda prácticamente fuera y así podremos matar a diestra y siniestra a varios enemigos. Esta arma la utilicé en 3 rondas de TCT por equipos obteniendo excelentes resultados, aún en 2 mapas que son bastante grandes o abiertos, pero me tocó matar a distancia y aún así lo logré. En verdad tenemos una ametralladora super chetera y por eso es que esta arma le otorgo el tazón de chetos flameantes, porque el enemigo va a quedar súper enchilado de que lleguemos prácticamente a hacer picadillo todo lo que se nos encuentre en el camino. Eso sí, siempre tener cuidado de que no se nos acaben las balas por completo, porque si quedamos en el centro de la batalla al momento de recargar, vamos a parecer ni más ni menos que unos pequeños conejos tratando de llegar a la madriguera para que no nos mate. ¿Qué les parece a ustedes la ametralladora ligera MG4? Porque a mí de ligera solo tiene el nombre, porque se pasa de pesada con todos.
¿Quieres aparecer o que tu voz aparezca en la introducción de Saca el Cheto? Manda una grabación de voz o video de buena calidad al correo de contacto que se encuentra en la descripción y tendrás oportunidad de salir en el episodio siguiente. Ya sabes, si te agrada el video, compartir y like estaría de lujo. Da un vistazo a mi canal y si te agrada, da un clic en el botón de suscríbete. Mis redes sociales se encuentran en la descripción. Se despide de ustedes Shadow y Chetos para todos. That show was nice.